música de la India la hace Vishal Sekhtar y el tema se titula Moto Gotalo. Nos vamos en moto por la India, tanto por el Himalaya como por el Rajastán. De esto sabe bastante nuestros invitados. Así, a través del teléfono le tenemos con nosotros a Raúl Sanz. Raúl, que nació en Zaragoza el mismo día que Valentino Rossi, una vez es campeón del mundo de MotoGP. Le damos la bienvenida a Raúl Sanz. Buenas noches, Raúl. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues sí, que naciste en Zaragoza ese mismo día de Valentino Rossi, este gran campeón, pero vives en Benicàssim, en Castellón, aunque la mayor parte del tiempo igual te lo pasas en la India, digo, al cabo del año. Así es, así es. Tengo el mismo estilo que Valentino Rossi y viendo en moto, ya me gustaría a mí, pero bueno. Y sí, más de medio año lo estoy pasando en mi queridísima India. Ahora cuando has puesto esta música no he podido evitar arrancar a bailar. Bueno, seguro que sí. Tenemos con nosotros también a un compañero de uno de los últimos viajes que he realizado. Está aquí con nosotros en el estudio, Juan Tomás Puerta Bilbao. Juanto, bienvenido. Gabón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, que has estado junto con Raúl en el Himalaya, ¿no? En Manali. Realmente sí. Estuve con Pablo, su compañero, pero bueno, nos conocemos. Sí, que Raúl y Pablo habéis creado Rakatanga Tour. Así es, desde 2008 somos una agencia de viaje especializada en viajes en moto por Asia. Sí, tu compañero que es Pablo Álvarez, y bueno, ya hacéis los Himalayas, el Rajastán, Kerala, Tailandia. Incluso habéis pasado al Tíbet, ¿no?, para hacer el campamento base del Everest. Así es. Hace 4 años hicimos el primer viaje al Tíbet. Ahora ha estado cerrado durante un tiempo por la frontera con Nepal. El gobierno chino cambió las reglas, pero ahora mismo nuestros agentes allí nos han comunicado que ya está abierta otra vez y tenemos una ruta planeada para el próximo noviembre. Así que ahí vamos, al campamento base del Everest. Y luego terminamos en Lhasa este viaje. Raúl, ¿y siempre lo hacéis en moto? Siempre, siempre. Nuestra especialidad y nuestra pasión son las motos y Asia, y sí, son viajes en moto. ¿Qué te llevó a la India y a meterte en una agencia de viajes en moto como es Rakatanga Tour? Bueno, hace 2004 llegué por primera vez a la India, de la mano de mi hermana mayor. Ella vendía productos de India en mercados, en medievales, en este tipo de eventos, y yo me uní a ella. Tenía 24 años y pensamos en crear un nuevo proyecto, que era una tienda en Benicàssim, Chandra Benicàssim. Y bueno, la verdad que para mí fue un impacto llegar la primera vez a India. Mi hermana ya tenía bastante más experiencia que yo y llegué de la mano, y fue un país que me impresionó mucho. Y en un primer momento me impresionó tanto que no sabía si me gustaba, y ahora tengo la certeza de que adoro ese país. ¿Cuánto conoces como alrededor de 80 países y esta es la primera vez que llegabas a la India? ¿Impacta a la India? Sí, la verdad que sí, porque a pesar que los primeros días estamos arropados por Pablo, y aparte del viaje en la moto íbamos por sitios que, aunque es India, no parece India, porque ni la gente, ni étnicamente, ni nada, tienen que ver nada con el resto del país. Pero luego ya cuando me quedé solo y me fui a Benares, vamos, estaba al principio aterrorizado. O sea, luego ya poco a poco te vas dando cuenta que no pasa nada, ¿no? Pero llegas de noche, empiezas ahí una vaca corriendo, el otro no sé qué, mierda por todos lados. Digo, ¿dónde me he metido, macho? Y entonces estabas pensando a ver cuándo termina la noche, para ver lo que va a ser el amanecer, digo, para ver con qué India te encuentras. Sí, me asomé con precaución, poco a poco. Y luego ya, bueno, ves que realmente no pasa nada, ¿no? Hay que acostumbrarse, pero bueno, impacta. ¿Cómo ha sido esa ruta que habéis hecho por el Himalaya en moto, Juanto? Pues porque además lo habéis hecho con una moto de allí, tradicional, ¿no? Como la Royal Enfield. Sí, la Royal Enfield, que la verdad que aguantan con todo, porque las carreteras, bueno, durante 9 meses están cerradas por la nieve. Entonces cuando lo abren otra vez, pues hay trozos que están, pues imagínatelo, están destrozados, y las motos la verdad que aguantan bien. No hace falta ser Valentino Rossi, pero tampoco es para uno que acaba de sacar el carnet, tampoco le recomendaría el viaje, ¿eh? Un poco de experiencia, un poco. No. ¿En qué sentido hay que tener experiencia? Bueno, pues digo, ¿por la altura, por las pistas, circulación? Por las pistas y por la circulación. Di que no hay mucha circulación, afortunadamente, pero aún así hay que tener bastante precaución, porque ya sabes tú cómo conducen en la India. La parte buena es que no hay mucho tráfico en esas alturas. ¿Cómo conducen en la India?
¿Cómo conduce? No, ¿cómo van por la carretera? Pues cómo van por la vida, de cualquier modo. O sea, yo recuerdo nada más llegar a Benarés, era de noche, y para un trozo que hay una mediana con dos carriles va el taxista y encima se mete en sentido contrario. Y venían coches, venía de todo, era para hacer un atajito, nada, de 50 metros. Y yo digo, este tío está loco, vamos, o sea... Pero luego la zona esta que va de Manali a Leh ya es otra cosa, ¿no? Porque sí, estamos hablando del pleno Himalaya y además ascendiendo el Himalaya y tomando alturas, vamos, sí, hasta enormes, hasta 5.000 metros. 5.600 se llega. No tiene nada que ver porque la misma carretera no permite ir muy rápido ni a ellos ni a nosotros y luego el tráfico es también más escaso. ¿En qué tiempo has hecho esto? ¿Habéis hecho? Eso fue en julio. Hicimos del 10 al 22, una cosa así, por ahí. Del 10 al 22 de julio, 12 días. ¿Te da vértigo ir en moto por esas alturas? Digo, porque hay unos precipicios enormes. No, desde luego, cuando te asomas en algún sitio a tomar unas fotos y aparcas y te asomas con cuidadito, porque algunas veces los abismos son alucinantes. ¿Y te recordaba, yo qué sé, tus andanzas en los Andes en la moto con lo que has vivido ahora? No, nada que ver. Los Andes es punto y aparte. Perú también se sube mucho, yo creo que lleva 4.700, pero sí, esa zona de Perú y Bolivia puede ser muy alta, pero es distinto. Yo creo que el Himalaya es todavía más espectacular. ¿Cómo se aguanta el mal de altura? Y, Juanto, ¿qué contáis a los clientes que se acercan para allí en moto antes de partir? Bueno, hay que tomar una medicación unos días antes y beber bastante líquido y, bueno, la verdad que todo el grupo que fuimos no tuvimos ningún problema. Estabas 3 días tomando las pastillas. Raúl, ¿cómo se llaman? ¿Redos o algo así, no? Diamox. Y 3 días tomando las pastillas y mucho líquido y, bueno, la verdad que todos funcionamos bien, no hubo problemas. Raúl, ¿dais alguna serie de consejos? Sí, bueno, un poco lo que ha comentado él, es el tratamiento de Diamox durante 3 días antes de ascender y luego pues evitar fumar, beber alcohol, y porque ahí lo que te sucede en altura es que te deshidratas. Y entonces, pues el alcohol cero y beber mucha agua y mucho chai. Chai es té con leche que dan allí, eso es lo mejor. ¿Qué es lo que se visita en moto? ¿Cómo hacen las jornadas, Raúl? Bueno, pues las jornadas suelen ser de 4 o 5 horas de conducir y bueno, es una travesía que son de más de 500 kilómetros en las que no hay ni gasolineras y hay muy pocos puntos poblados y de hecho hay 2 noches que se duermen en campamentos de altura, son unas tiendas de campaña con todas las necesidades que podemos necesitar nosotros los occidentales, como agua caliente y una buena cama y una campa de como restaurante, pero estando a más de 4.500 metros. Luego también visitamos mucho los monasterios budistas. Hay que señalar, que eso es, me imagino que será la gran diferencia con los Andes, es que es una región budista. Es la última zona que los tibetanos viven en libertad. Es como ha quedado ahí en tierra de India, pero la cultura es totalmente tibetana. Y en Tíbet, pues por China, no pueden llevar su cultura y su filosofía de vida pues como lo hacen en la zona de Ladakh. Y es un placer ver cómo son estos monasterios que están aislados durante 8 meses al año y qué tipo de vida llevan tan sorprendente para nosotros, con nuestra mentalidad occidental. Y bueno, pues sin visitar los lugares más significativos alrededor de Leh, subir a Kardula, que es el puerto más alto del mundo, como comentábamos, 5.600, una barbaridad subir allá hasta arriba y sentir la falta de oxígeno y esa experiencia de circular por estas carreteras, ¿no?, de altísima montaña y bueno, el tráfico, como comentábamos, lo bueno de India es que se circula despacio, entonces la velocidad máxima son 80, 90, cuando es línea recta. En los Himalayas es casi imposible llegar a esa velocidad. Pero esto hace que la sensación, que aunque en principio sea un poco de caos y locura, porque lo es, pero te das cuenta que es una locura aceptable y que solamente tienes que amoldarte. Raúl, ¿y cambia mucho en otras partes de India esta circulación en moto y estos viajes que haces en moto? Porque uno de tus sitios predilectos es el Rajasthan. Sí, 100,
cierta adoración por este estado. Sí, que además es tu campamento base cuando estás allí en India. Exactamente, debido a mi trabajo con el negocio que monté con mi hermana, pues la producción de ropa y todo lo que compro para distribuir por aquí en España, pues luego la mayoría de las cosas las compro en el Rayastán. Y es donde más tiempo paso y lo que más he podido conocer. Me conozco mejor el Rayastán que Castellón, para que te hagas una idea. Porque he tenido mucho tiempo libre allí y pude, con una moto que compré ya hace muchos años, empezar a pateármelo todo bien pateado. El Rayastán, que es como la India, así que nos imaginamos, de los turbantes, de los aris, las ciudades milenarias. Exactamente. Una zona bastante desértica o semidesértica. Exactamente, lo tiene de todo, porque es una zona muy desértica, pero luego nos introducimos en los montes Aravalli, que es un sistema montañoso muy bonito, en el que hay muchos oasis y la cultura cambia un poquito también ahí, es una zona un poquito más tribal. Pero luego está el desierto de Thar, que es impresionante, ¿no? La frontera con Pakistán es realmente una frontera física. He tenido la posibilidad de recorrerla desde el sur hasta el norte, la he hecho yo entera. Una pequeña obsesión personal que tuve con ver cómo era esa frontera, y en el sur son unos salares enormes en Gujarat y luego arriba los Himalayas, pero en el estado de Rayastán es un desierto que cuanto más te acercas a la frontera, más desierto es. Y bueno, es el paisaje desértico, pues en un primer momento puede parecer muy duro y muy, pues eso, ¿no? No es la frondosidad de los bosques, pero tiene una belleza que cuando aprendes a disfrutarla es la inmensidad del desierto, ¿no? Se dice. ¿Cómo son las noches allí, en el desierto del Thar? Bueno, pues suelen ser fresquitas, es un respiro porque el día suele ser más caluroso. Y nosotros en nuestro viaje al Rayastán, además, pasamos una noche, todos los días dormimos en hoteles, en magníficos hoteles, pero hay una noche que nos gusta dormir sobre las dunas, con una hoguera y con un poquito de música de gente local que viene con sus instrumentos y bailarinas que nos alegran la noche, y es una noche espectacular, ¿no? Es el hotel de mil estrellas que digo siempre, porque dormir sobre las dunas y ver el atardecer y cómo amanece al día siguiente con nuestras motos ahí aparcadas al lado, pues es una experiencia que todo el mundo la recuerda, ¿no? La noche en el desierto es inolvidable. ¿Os soléis acercar también a un salar que hay por la zona, por la parte sí, donde está? Sí. Esto fue, pues, claro, Google Earth llegó a India en 2008, por ahí llegaba hasta Turquía, creo recordar. Y 2010 o una cosa así, llegó Google Earth a India. Y ahí descubrí que justamente, ¿no?, muy lejos de donde yo estaba, mi campamento base, en Pushkar, tenía un lago enorme que depende el momento del año, pues había agua o estaba seco. Y para mí me fui a explorar y me di cuenta que podía cruzarlo, depende en qué época del año puedo atravesarlo. Y ahora, pues a los grupos que vienen a viajar conmigo, pues me encanta ir hasta allí y tener la experiencia de conducir en un salar. Técnicamente no es difícil, los accesos están bastante bastante bien, casi no es que llegue una carretera hasta el mismo salar, pero por caminitos, con un poquito de arena, y luego la sensación de es para un motorista, conducir por un salar es una sensación de libertad tremenda, porque no tienes que seguir un camino, una carretera, una línea fijada, ¿no? Es todo el horizonte está libre para que tú circules. Y ahí es como, no sé, como cuando sueltas un niño a la playa la primera vez que pega saltos de alegría, pues todos cuando llegamos allí es una sensación de ¡hola! No me lo puedo creer, esto es genial. Es una experiencia muy bonita lo del salar, sí. ¿Y en la zona esta de Manali hacia Leh, tuviste problema también con la altura, con la Royal Enfield que llevabas? No, porque las tienen preparadas ya, y si hay algún problema le quitan el filtro del aire y así, para que pueda emitir más oxígeno, el poco oxígeno que hay, que lo pueda tragar bien y que la moto carbure bien. Raúl, y en el Rajastán creo que has descubierto recientemente un templo que te ha llamado mucho la atención. Sí, es un templo que visitamos, Ranapur, que está en los montes Aravalli, y para mí está a la altura del Taj Mahal. Es un gran desconocido, es todo tallado en mármol con un detalle tremendo, y está a los pies de unas montañas, en una zona bastante casi selvática, aunque están en el estado de Rayastán, que se supone que es desierto, pero bueno, justo ahí el agua corre por todas las partes.
y es un templo que estuvo durante bastantes cientos de años abandonado, donde la vegetación creció, y hace no más de 60, 70 años se ha restaurado, se ha abierto al público, y bueno, es impresionante el detalle con el tallado de piedra sobre el mármol blanco, y bueno, pues estar viajando por esas carreteras, parar tu moto y deslumbrarte por esa arquitectura que tiene más de 500 años, pues es impresionante. Es un poco lo que buscamos, ¿no? Por supuesto hay moto, somos viajes para moteros, pero también nos gusta un poco que la cultura del país que visitamos, que poder entender y conocerla un poquito más de cerca. ¿Has conocido el Taj Mahal? Sí, sí, sí. La verdad que merece la pena la visita. Sí, porque ya has dicho que este templo de Ranapur, en Rayastán, sí, es casi comparable al del Taj Mahal, que es mucho decir, ¿eh, Raúl? Sí, sí, sí. Y es verdad, es una comparación muy fuerte, pero bueno, a mí por la ubicación, por lo poco conocido que es, por el detalle de la piedra, el Taj Mahal es más inmenso, más impresionante, más grande. La foto exterior es increíble, pero una vez que entras dentro, pues ves el mausoleo y bueno, pues está muy bien, pero es que este es el detalle de poder pegarte horas mirando cada columna, cada rincón. Imagínate que tienen una de las columnas, tienen no sé si 180 columnas, y como es un templo jainista, es una especie que también meditan y es una de tantas religiones que hay en India. Muy interesante además esta religión. Sí, porque la religión jainista son súper pacíficos, no matan ni un mosquito. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Y como tienen miedo a la percepción, hay una de las columnas que la han puesto inclinada unos poquitos grados a totalmente idea para que el templo no sea perfecto. Imagínate, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, pues las cosas increíbles que habéis conocido en la India a través de la moto nos lo está contando Raúl San desde Benicassin, desde Castellón, que él forma parte de Rakatanga Tour. Con Rakatanga Tour ha ido nuestro invitado, Juanto Puerta Bilbao, que estaba con nosotros aquí, y ha ido desde Manali hacia Leh, en una Royal Enfield. La Royal Enfield que tiene que ser una gozada, quizá, para a los que os gustan las motos. Sí, sí, es una moto mítica y solamente el ruido, la verdad que es una gozada. Fue una sensación, nunca había conducido una Royal Enfield y la verdad que sería bonito tener una por aquí para pasear, para ir a tomar el vermú, tampoco para meterte una kilometrada larga, de aquí a Algeciras, a Jerez, pues entonces tardas mucho. La Royal Enfield que era de la época colonial inglesa. Sí, empezó, bueno, primero creo que se fabricó en Inglaterra, pero luego ya se fabricaba en India y el gobierno indio empezó, cuando tomaron la independencia, a hacer pedidos grandes y luego ya se han quedado allí o han abierto una nueva gente con la marca esa allí. Raúl, déjanos el contacto con Rakatanga, porque sé que te marchas ya, que estás preparando la maleta y te vas mañana mismo hacia Kamandú. Exactamente, sí, sí, otro sí. Nuevo tour que tenemos preparado y ya me habéis pillado eso, cerrando la maleta. Bueno, antes de que la cierres del todo, déjanos un contacto con Rakatanga. Sí, bueno, pueden ver nuestra página web rakatanga-tour.com y ahí podéis ver un montón de fotografías, un montón de vídeos y todos nuestra diferente oferta. Tenemos más de 12 tours diferentes y seguimos creciendo, además estamos muy contentos, estamos teniendo en los últimos años un aumento de gente interesada en viajar con nosotros y muchos clientes que han viajado ya con nosotros y están satisfechos y repiten y quieren hacer nuevos destinos. Así que en rakatanga-tour.com pueden ver toda la información y luego también tenemos nuestro canal de YouTube, rakatanga-tour, y el Facebook, como es lógico, ¿no?, en estos casos. Así que si simplemente poniendo Rakatanga Tour nos vas a encontrar por todos lados. Y decir que, bueno, a mí me gusta mucho esto de hacer vídeos y soy un pequeño youtuber un poco frustrado porque tengo más vídeos que reproducciones, pero ahí voy contando mis viajes y mis aventuras por todos estos viajes que estoy haciendo y que he hecho desde 2008, empecé a subir vídeos. Entonces, si quieren pasar un buen rato viajando con nosotros sin moverse de casa, pues que le echen un ojo al canal de YouTube. Rakatanga es con K. Pues muchas gracias, Raúl Sanz, y buen viaje a Kalmandú.
Muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros por llamarme y compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias también a Juan Tobo Puerta por acercarte aquí al programa Levando Anclas. Ah, es un placer, Roger. Y buen viaje, Raúl. Muchísimas gracias. A ver si te veo pronto. Venga. Vale, un abrazo, Juan Tobo. Un abrazo a todos. Un abrazo.